Bienvenidos a otro video más de las Day On Air. De fondo le voy a estar dejando todo lo que estuve haciendo el fin de semana. Estuve destruyendo absolutamente toda mi base y la estuve haciendo de nuevo. Básicamente lo hice para dar una idea de cómo hacer otro tipo de base, cómo poder arreglar las distintas formas de la base, hacer algo un poco más entretenido, hacer algo que tenga un poquitito más de... hacer algo que tenga un poquitito más de vida, ¿no? Para que sea un poquitito más divertido cuando tengamos que entrar. Porque básicamente vamos a pasar todo el tiempo del juego ahí. Podemos hacer el búnker alfa, pero volvemos a la base. Podemos hacer el búnker bravo, pero volvemos a la base. Vamos a la granja, estamos, no sé, media hora, lo que nos tome. Pero después cuando volvemos tenemos que dejar cada objeto en nuestra base. Tenemos que dejar un montón de cosas. Tenemos que hacer acero, tenemos que hacer madera, tenemos que hacer piedra. Tenemos que... arreglar nuestra moto, hacer nuestro todoterreno. O sea, tenemos que hacer un montón de cosas en la base. Entonces pasamos mucho tiempo dentro de la base. Y por eso es que estuve haciendo esta locura enorme de tirar las paredes de acero que tanto me habían costado hacer. Pero bueno, apenas terminé de hacer mi base de acero, yo seguí haciendo acero, seguí haciendo acero, seguí haciendo acero y seguí haciendo acero. Tenía un montón de acero, un montón de estantes, un montón de estantes de roble, porque hacen falta para seguir subiendo las paredes. Un montón de piedra y un montón de tablones. Ustedes no se imaginan la cantidad de tablones que tuve que gastar para poder hacer la base. Por eso cada vez que iba a saquear y tenía un saqueo de 200 tablones me vendía perfecto. Porque de esa manera podía seguir acumulando tablones y los podía usar para este momento, por ejemplo, para hacer la base. Porque necesitas un montonazo de tablones. Parece mentira, pero de a 5, de a 5, de a 5, de a 5 se hace una cantidad enorme de tablones. Primero tiré absolutamente todo, después hice un pisito de 40, que es donde entran los 40 cofres. Recordemos que solamente podemos tener 40 cofres. Bueno, no solamente, son bastantes, ¿no? Después cuando lo vamos subiendo de nivel el estante a nivel 11, ya le entran bastantes cosas. Pero solamente podemos hacer 40 estantes, 40 cofres, 40 cajitas. Después el resto ya no podemos hacer más nada, salvo estantes de armas. Las ponemos las armitas ahí, ya tenemos 4 lugares más. Que más adelante voy a hacer... Más adelante voy a hacer una pequeña cosita con los estantes de armas, pero quiero hacer algo, quiero preparar algo lindo y para eso voy a tener que seguir haciendo acero. Así que por ahora me quedé seco de acero, me quedé seco de piedra, me quedé seco de hierro, me quedé seco de placas de hierro, de aluminio, no me quedó nada, no me quedó absolutamente nada. Voy a tener que volver a farmear otra vez y empezar a seguir con el acero. Pero digamos que ya el cambio no va a ser tan grande, ya el cambio no va a ser tan radical. Primero porque te mata entrar cada una hora y media. Para hacer el bendito acero. Conseguir el cobre no es tan difícil. Una vez que ya sos nivel alto, lo aclaro. Conseguir el cobre no es tan difícil. Conseguir el carbón por supuesto que no. Y el aluminio tampoco. El aluminio no sé cómo, pero se llena por todos lados de aluminio. Y ahí lo va dejando en el horno de fundición refinado. Y se va haciendo el cobre, pero el acero. Pero tenés que entrar cada una hora y media a meter ese carboncito ahí. Realmente te vuelve un poco loco. Pero bueno, solamente voy a juntar una parte. Y me imagino yo que voy a hacer en algún lugar una sala de exhibición. Donde estarán todos mis trofeos y por supuesto los estantes de armas estarán en el fondo. No sé dónde la voy a hacer porque ahora ya he ocupado bastante lugar. Pero digamos que va a quedar seguramente un lugarcito donde voy a poder armar mi salón. Donde estará la cabeza del ciego colgada, la bruja. Bueno, alguna salita loca me voy a hacer, pero por lo pronto, por ahora, por ahora solo voy a descansar. Mientras de fondo seguimos viendo cómo fui destrozando toda mi base. Y después vamos a ir viendo también cómo fui poniendo algunas cositas. Obviamente ya solamente con esto que hice de video son 9 minutos. Si hubiera hecho un video completo hubiera estado un video de 12, 14 horas más o menos. Así que por eso fui cortando pedacitos, pedacitos, pedacitos. Pero no me di cuenta y así todo llegué a 9 minutos. Increíble la cantidad de tiempo que te lleva. Y aunque sea poniendo un minutito de cada cosa o poniéndolo a velocidad rápida. Igualmente se hace un montonazo de tiempo. Así que por eso... Es que traté de hacer un resumen. Ponía una parecita y ya cortaba el video. Porque si no realmente de verdad iba a quedar muy pero muy largo. Primero hice el piso para poner los cofres. Después saqué los cofres. Destruí todo el piso que había hecho anteriormente. También para seguir sacando recursos y poder usarlos en el nuevo lugar. Luego hice una salita al lado. Después empecé a pensar dónde podía poner las cosas. Y cómo los podía poner más, lo más ordenado posible, ¿no? Si ya tenía algo de fundición. El horno de fundición refinado, ponerlo con los materiales, el horno, los hornitos comunes, dejarlos en un lugar, poner las mesas de trabajo en un lugar, en una piecita aparte, también ponerle un estante también para ir guardando las mismas cosas.
Bueno, estuve guardando, estuve poniendo, estuve acomodando algunas cositas y realmente el resultado me ha gustado. El resultado me gustó, ahora lo vamos a ver y ahora vamos a pasear también por toda la base. El resultado sinceramente me ha gustado mucho. No sé qué hacer con esos trofeos, con esos premios que nos da, ¿no? Con el ancla, con el aro de básquet que no sirve absolutamente para nada. No sé para qué lo bajé del buzón. Lo tendría que haber dejado en el buzón ahí. Con ese pescado que nos da ahí también. Sinceramente, no son cosas que a mí me llamen mucho la atención. Yo soy bastante minimalista, yo soy bastante sencillo en el sentido de que si algo me sirve y si algo funciona y si algo me es cómodo, lo dejo ahí. No lo muevo absolutamente para nada. Por eso no pongo 1000 puertas, no pongo 1000 ventanas, no pongo un diseño de colmena. Eso realmente, primero me aburre y segundo que no me parece estético. Ver toda una base llena de paredes por todos lados cuando podés poner paredes de nivel 4 y ya no te entran a saquear. Ya no necesitas colmena, no necesitas absolutamente nada. Solo matate 2 meses haciendo acero y ya vas a tener tu base de acero completa y no tenés ningún problema más con los saqueos. Simplemente dejas tu base ahí, dejas 10 chatarras en la camioneta, cuando vengan a saquearte, se llevan las 10 chatarras porque no pueden sacar absolutamente nada más. Y ya tenés tu venganza totalmente gratis con 10 chatarritas. Pero por eso es que no hago 50.000 paredes, no hago 10 diseños de colmena, no hago 8 cuadrados diferentes. No, no, no. Yo siempre soy bastante sencillo. Pero ahora sí, ahora sí me he mandado un diseño que a algunos les va a gustar. Obviamente, seguro que saldrá uno diciendo, ahí te falta, no sé qué. Pero lo que yo necesito, por lo menos, está en la base. Lo que yo necesito, lo que yo uso, lo que me sirve, lo que me es cómodo, lo tengo absolutamente ordenado en la base. Baño de ácido, lo tengo también repleto de cosas porque uno sabe que, ya sabe que cuando uno empieza a saquear se te empiezan a acumular un montón de cosas. Los estantes lo tengo a nivel 1, 2 y 3. No tengo muchos estantes altos porque es bastante pesado hacer placas de acero y ahora tampoco voy a seguir haciendo placas de acero para subir estantes, ¿no? Porque tengo que guardar ahora un poquitito para seguir mejorando mi base, para hacer esa sala loca que le estoy diciendo que quiero hacer. Pero lo que ahora necesito, digamos que lo tengo. Seguiré subiendo los estantes de a poco, cuando pueda, un nivelcito, 2 niveles. Cuando vayamos al pantano, cuando hagamos un buen directo de pantano, me traeré la mayor cantidad de fresno posible para seguir subiendo los niveles. Pero por lo pronto, por ahora, la sala de cofres está, la sala de bancos de trabajo está, la sala de baño de ácido está, mi huertita la tengo allá afuera, la sala del armero también está, también tengo una salita con la radio, también tengo una salita con algunos estantes extra que saqué de ese núcleo de 40 cofres, porque si dejaba los 40 cofres adentro no podía poner puertas, no podía poner paredes, no podía poner un montón de cosas. Entonces traté de hacer un lugarcito lo mínimo posible como para sacar algunos de esos 40 cofrecitos, ponerlos en otro lugar y así tenía un poquitito de espacio para poder caminar, para poder abrir la puerta. En algunos lugares no puse puerta. En algunos lugares no puse puerta directamente, lo dejé ahí abiertito como si fuera una casa por fuera muy linda y por dentro le faltan algunas terminaciones. Pero bueno, con el tiempo seguramente las iré haciendo esas terminaciones. Estaría bueno que pusieran algo para decorar nuestra casa, ¿no? Yo por ahora lo único que puedo hacer es pintar de blanco los cofres, que es lo que más me ha gustado, es el color que mejor me ha parecido. Pero estaría bueno que más adelante podemos pintar por lo menos el interior de nuestra casa. De última, por afuera, si quieres dejarla como quieras, pero el interior estaría bueno pintarla, estaría bueno reformarla, estaría bueno hacerle alguna cosita extra. Ya que pasamos tanto tiempo en la casa, ¿por qué no darle otro toque, un toque hogareño? No hice cama, no bajé tengo ahí en el buzón, ya lo sé de experiencia, no lo voy a bajar. No lo bajé, el lugar ese, la altera, creo que se llama, para hacer pesas, esa no la bajé porque lo iba a tener inútilmente ahí en la base. De hecho, en la esquina tengo esas cositas que no sé qué voy a hacer, pero bueno, en algún momento les buscaré un lugar, las acomodaré, haré lo que sea. Pero por lo pronto, este fue el trabajo que hice. Destrocé toda mi base, pasé todo para un lado, empecé a hacer un plano, terminé el plano, lo empecé a terminar, lo empecé a avanzar y una vez que ya podía poner en el piso las cosas que eran necesarias, ya fui ubicando todo más o menos a mi gusto, más o menos a mi criterio. Así que ahora, una vez que ya hemos terminado esta enorme introducción que me mandé, y bien, señores, así es como ha quedado mi base. Así es como la he terminado. Allá arriba tenemos la parte del huerto, ahí tenemos las hogueras, tenemos el secadero de pieles que no lo vi, así que no lo usé nunca más. Ahí tenemos nuestra ducha. Y ahí tenemos también lo que les comentaba recién, esos 5 objetos que no sé qué hacer con esos objetos. Por ahora los voy a dejar ahí, en algún momento les daré un mejor uso. Ahí tenemos el lugar de los perritos, que después veré si lo acomodo o no. Puede ser que lo deje por acá arriba también, ¿no? Pero bueno.
Por ahora lo dejaremos ahí. Ahí tenemos nuestro lugar de la motito para salir lo más pronto, lo más rápido posible. Me hubiera gustado ponerlo acá, pero sabemos que acá tenemos la bendita camioneta que no se mueve, que no se corre. Y ahí queda la camioneta. Tenemos el salón donde están las cositas, los cofres. Y ahí le podemos dejar lugar para las puertitas. Y por supuesto luego tenemos las tres salas. Vamos a ver las tres salas de una manera un poquito más ordenadas. Ahí tenemos la primer salita, que es la sala. Fíjate ahí cómo he dejado los motores, ¿eh? Fíjate ahí cómo he dejado los generadores y la cabecita del ciego está por ahí arriba. Y acá tenemos este lugarcito donde está la cabeza de la bruja y tenemos la radio. Por ahí le dejé una puertita para poder salir por acá por si es que necesitaba. Acá dejé amontonados los motores. No sé qué voy a hacer con los motores, pero en algún momento les daré un buen uso o los mejoraré de ubicación. Acá tenemos una sala, la sala mayor, que tenemos un montón de cositas. Después veré cómo ordeno esto, por lo pronto lo voy a dejar así. Y esta salita, que es la más importante, la que más me gusta a mí, es que tenemos ropa y armas. Esta es la mejor sala, la que más me gusta. Y esta sala es la que vamos también a darle un pequeño respiro. Alguna ayudita les vamos a dar. Vamos a ver si puedo ir a buscar algo de comida y agua, porque no tengo ganas de andar muriendo de hambre ni de sed mientras estoy haciendo mi video. Ahí estamos, ya estamos llenitos. De a poco me tengo que ir acomodando y me tengo que ir acordando de dónde está todo. Sinceramente, por ahora no me acuerdo. Y lo único que sé que, porque lo encerré, acá están las armas y la ropa. Después el resto no tengo la más mínima idea dónde está. Bien, acá dejamos el sistema hidropónico. Acá fuimos guardando algunas cositas más también. En el medio una plantita, por supuesto, algo de vegetación. Este horno, que no sé para qué, pero bueno, lo tengo ahí porque no los uso más. Pero en algún momento quizá los use. Lo que pasa es que ahora con el tema de los saqueos ya no hacemos más nada, porque nos conseguimos un montón de cositas. Acá tenemos el reciclador, en la entrada nomás, en la entrada principal, digamos. Acá vuelvo a tener mi super trofeo. Y acá tenemos el cartelito de welcome, el felpudo que nos hace venir siempre a ese lugar. Y tenemos también, por supuesto, nuestros hologramas que nos están esperando ahí en la entradita. Acá tenemos otra salita más donde están los estantes, donde están los cofres. Perdón, donde están los bancos de trabajo. Y acá dejé esta salita en este lugar y acá dejé esto porque básicamente este mueble no se puede mover para donde yo quiero. Solamente se mueve así o así. Entonces la única pared que encontré y que le podía llegar a servir era esa. En esta sala también seguimos teniendo el hornillo. Ahí tenemos el hornillo, ahí tenemos también, seguimos teniendo estantes, ahí tenemos el baño de ácido, acá tenemos para hacer el acero, acá tenemos el horno de fundición refinado. Horno de fundición refinado que también me gustaría darle otro toque, pero fíjate lo que podés hacer. Solamente ahí y solamente ahí, queda pegado, entonces lo tendría que poner acá adelante y poner esto en otro lado, pero bueno. Veré cómo lo pondré. Bueno, en realidad lo que sí podríamos hacer sería poner este mueble acá. Ponemos el horno para que se vea un poquito mejor acá. Y ponemos la mesa de trabajo acá. Ahí podría ser. Ahí queda un poquitito más ordenado el asunto. Porque si no, ahí viste, quedaba contra la pared. Quedaba medio raro. El herrero no podía entrar. Así que ahí tenemos mi cadáver, que estoy descansando un poquitito en mi modo astral. Estoy descansando un poco. Acá tenemos el lugarcito del armario. Acá tenemos la prensa. La dejé ahí porque necesita piso nivel 4, así que la dejé ahí en el piso nivel 4. Acá tenemos las cositas electrónicas y acá tenemos nuestro banco de armero. Ese es un tour guiado por mi casa. Tenemos este tour acá. Acá tenemos, apenas salimos, tenemos al toque la ducha, ¿no es? Apenas salimos, tenemos la ducha. Acá tenemos las hogueras, los dos huertos. Acá también tenemos el resto de cositas para seguir haciendo carne y cuero. Y esa es toda mi base, muchachos. Más adelante veré cómo la voy a mejorar, cómo la voy a reformar. Más adelante veré dónde voy a meter mi salón, mi salita de armas y de trofeos. Pero por lo pronto, esa es la parte de... Esa es la base que me he mandado. Estuve todo el fin de semana haciéndolo. Espero que realmente les guste el video. Y espero que saquen alguna idea. Por ahí les llega a gustar. O por ahí... ¡Ay, qué lástima! Por ahí les gusta. Por ahí les llama la atención el diseño. Si quieren lo pueden copiar. Ya les digo, una vez que tienen paredes de acero, después lo que tengan adentro no interesa. No interesa porque nadie les va a robar nada porque tienen paredes de acero. Así que ahí les dejo el diseño. Si a alguno le gusta, si a alguno le sirve, si alguno lo puede tomar como base para hacer su diseño, me alegro. Espero que les sirva. Así que, como siempre les digo entonces, si el video les ha gustado, les ha servido, les ha divertido y les ha entretenido tanto como a mí hacer toda esta base, les pido que le dejen un like y lo compartan con la mayor cantidad de gente posible. Así seguimos creciendo un poquitito más en el canal. Dudas o consultas en la parte de comentarios y nos vemos en otro video o directo. Gracias a todos y saludos.